¡Zarpemos! Aquí no podemos izar la vela. Con este viento se puede izar la vela. ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Caldo de mar entre vosotros? ¿Alguna vez os he contado la historia de cómo maté yo solo a todo un clan con la empuñadura de una espada rota? Tantas veces que hemos perdido la cuenta. Días de la rencilla entre Kiotbe el Cruel y el Clan del Cuervo, había un berserker loco llamado Kiar Huesonur. Kiar no rendía cuentas ante ningún rey ni jarl, y tan solo juraba lealtad una vez cada invierno por razones que nadie acertaba a adivinar. ¡Lo terminarás más tarde! Su hermana Dora se casó con Alred, el hermano de Kiotbe, y Kiar empezó a ser visto en compañía de ese clan más a menudo. Pero pronto empezaron a oírse rumores de que Alred estaba abusando de su hermana. Cuando Kiar se lo preguntó, Dora respondió que era cierto. Entonces
Hagamos historias. Esta historia no la cuento muy a menudo. Había un clan, poco conocido en el sur, que estaba formado únicamente por mujeres guerreras. Y yo... ¡Era Skull! ¿Por dónde ibas? Dag, algo que nunca entenderé es por qué no te quedaste con ellas cuando te pidieron que fueras su rey. ¡Párate ya! ¡Anda! ¡Eivor! ¡Eivor! ¡Vamos! ¡A toda vela! Thank you.
caldo de mar entre vosotros? Siendo yo mozo, recuerdo haber escuchado la historia de Calda, una valiente joven a la que vamos a dejarlo. ¡Ya basta! Oye, tú, ¿qué estás haciendo? Si tienes algo que decir, acércate. Ven, jugar a los dados no hace mal a nadie. Los ingleses se defenderán. Las guerras jamás... Hace dos días libramos esta tierra de Kiotbe y sus perros. Pero hoy no lo celebramos. Nos escondemos bajo una nube de miedo. No tenemos por qué dejarnos pisotear. No somos los súbditos de un niño rey. Somos el clan del Cuervo. ¡Dueños de nuestro destino! ¿Sabías que tu padre juraría lealtad a Harald? Lo desconocía, y por ello ardo con más rabia que cualquiera de los que estamos aquí. Pero no caeré en la desesperación. No podemos permanecer en Noruega bajo la bota de Harald. Provocaríamos más guerras. Así que zarparemos a nuevas tierras. Inglaterra.
Allí construiremos un nuevo hogar, nuestro reino. Los hijos de Ragnar Lodbrok llevan ya 8 inviernos en Inglaterra. ¿Acaso queda tierra para un clan como el nuestro? Más que suficiente, esposa. De los 4 reinos de Inglaterra, solo uno está en paz. No permitiré que Harald me ate con su correa. Confío en ti. Escribiremos nuestra saga. Necesitaremos tiempo y recursos para construir un nuevo hogar. Pero bastarán las riquezas que le arrebatamos a Kiotbe. No, eso pertenece a mi padre. Es su justa compensación. En Inglaterra empezaremos de nuevo. ¿Pretendes que empecemos sin nada? ¿En una tierra desconocida? ¿Entre gente que nos aborrece? Las riquezas de Kiotbe nos facilitarían bastante el viaje, Sigurd. Yo lo derroté. Es mi derecho reclamar sus bienes. Nuestra partida no debe servir para atacar a mi padre. Debe ser un nuevo comienzo. Si nos marchamos, necesitaremos todo cuanto podamos aprovechar. Quedémonos el botín de Kiotbe. Sería un robo abominable. Pero si ese es el coste de que te unas a mi causa, acepto. Styrbjörn prosperará gracias a la generosidad de su rey. Los bienes de Kiotbe nos pertenecen. Zarpemos a Inglaterra antes de que termine el día. Llevaos tan solo lo imprescindible. Y sellad vuestros labios. No queremos llamar la atención de las tropas de Harald. ¿Cuánto has oído? Lo suficiente. Un nuevo sendero se abre ante ti. Será un viaje difícil. ¿No nos acompañarás? Por el bien de mi madre, no puedo. Pero nuestros hilos volverán a entrelazarse. Hasta entonces, buen viaje. Eivor, el viento sopla a nuestro favor. Deberíamos zarpar pronto. Has preparado todo muy rápido. Bien hecho. Son las ganas que tengo de empezar en nuevas tierras. Y de alcanzar la gloria. Aunque me produce cierta tristeza abandonar nuestro querido hogar. ¿Tienes dudas? No. Ninguna. La suerte está echada. Que el destino nos guíe en este viaje. ¿Tienes todo listo? Estoy listo. Hagámonos a la mar y marchémonos en paz ahora que aún podemos. Esa ocasión ha pasado. Mira. El destino vuela más rápido que nosotros. La enseña del rey Harald. Sigurd, ¿qué pasa aquí? ¿Qué te traes entre manos? Me voy, padre, de la manera más digna posible. Ya que no puedo reinar en la tierra que me vio nacer, empezaré una nueva saga en Inglaterra. No seas insensato, hijo. Tu lugar está aquí, a mi lado. Pronto habrá más victorias y más gloria. La decisión está tomada, padre. No cambiaré de parecer. Aquí no hay nada para mí. Debo partir para labrar mi reputación. Y veo que habéis saqueado los recursos de Forbor. Lo único que dejas aquí es tu honor. No me has dejado otra opción. Llegué al Aldin como un príncipe y salí como el hijo de un jarl. Siempre hay opciones, Sigurd. No voy a interponerme en las tuyas, pero no las acepto. Hace 17 inviernos te abrí la puerta de mi casa, Eivor. Ahora me lo agradeces robándome.
Tendría que haberte dejado con los lobos. Es un viejo amargado. No lleves sus palabras a Inglaterra contigo. Él se lo ha buscado. Lo sé. ¡Se acabaron las lágrimas, banda de llorones! ¡Quiero veros tirar con ganas! Raciona tus fuerzas, Dak. Tenemos todo un mar por delante. Vale, Bacraut Holgazán. Sigurd, ¿cuál es nuestro rumbo? Los hijos de Ragnar establecieron un asentamiento cerca de la costa. Navegaremos hacia allí. Bragi, canta algo para alegrarnos el fuge. ¡Para alentar a los dioses! ¡Para que una ventosidad de Thor arrecie nuestra travesía! Hay todo un mar frente a nosotros, Eivor. Y un nuevo reino nos espera al otro lado. ¿Hiciste bien Inglaterra en tus viajes? Pasé una temporada en el reino de Mercia. Son tierras templadas, frondosas y salvajes. Los hijos de Ragnar deben de haberse adueñado de ellas ya. ¿Vamos a unirnos a su ejército? Ellos se unirán al nuestro. Con el tiempo, toda Inglaterra conocerá al clan del cuervo y la gloria que llevamos a esas tierras. ¡A Inglaterra! ¡A por la gloria y el destino! ¡A Inglaterra! ¡A Inglaterra! ¡O al Valhalla! En la Universidad de Cambridge, la doctora Sirke anunció ante una perpleja audiencia que la ciencia apenas tiene respuesta. Desde la eyección de masa coronal de 2012, la fuerza del campo magnético de la Tierra es 50.000 veces mayor. Esto ha provocado grandes alteraciones en las comunicaciones por radio y satélite, peligrosas bandas de radiación en los polos y, como podemos ver todos por la ventana, una aurora boreal que nunca se desvanece. Por desgracia, desconocemos por qué se produce esto. Si no encontramos pronto una respuesta, nuestra manera de vivir y de comunicarnos, incluso nuestra manera de evolucionar, podrían cambiar para siempre. A continuación, la doctora Sirke. Te he comprado más electrolitos. Oh, ahora con un nuevo sabor cítrico. Gracias, Shaun. ¿Cómo arreglamos esto? Tú eres la clave para resolverlo. Estás muy lejos de casa, Eivor. Té de menta no es té, Vex. Es una infusión. Vamos, que solo es agua sucia con olor a menta. Shaun, me da igual cómo lo llames. ¿Lo has comprado? Claro que sí, cariño. Oye, perdón por sacarte. El generador estaba echando chispas. Tranquila, necesitaba aire fresco.
¿Qué tal el flujo de datos del Animus? ¿Cómodo? Bastante estable al cabo de un rato. Bien, dame un momento y ya puedes volver a meterte. Ha caído otro satélite. ¿Lo habéis visto? Sí, de los de Abstergo. Eso es bueno. Aunque casi toda Norteamérica se ha quedado sin cobertura GPS. Depende de lo que entiendas por bueno. Ya. Hasta cuando ganamos, perdemos. Vale, pues ya está todo. Cuando estés lista, ya puedes entrar. Venga, es hora de irse. De Noruega a Inglaterra en Drakkar se tarda una semana. Yo buscaré. Leila, ¿estás bien? Perdón, ¿podría volver a oír el mensaje? Tengo aquí la transcripción. Si es que buscas algo, puedo no, ir y... No, quiero escucharlo. Vale. No quiero hacerme la misteriosa. Es que... ese mensaje nos trajo a este sitio. A una tumba noruega en Norteamérica. Entonces la única pista que tenemos y la única oportunidad de arreglar el planeta antes de que sea tarde son esos huesos. Aquí está. He vivido, he muerto y ahora sueño. Y en mi sueño duermo. Y en mi sueño veo el final de la destrucción que volverá a aterrazar la Tierra. Encuentra a la Matalobos, al Furioso. Encuéntrame y sálvanos a todos de otra muerte. Es muy inquietante. ¿Estamos seguros de que el pulso del mensaje solo son coordenadas? ¿Nada más? No he encontrado nada. Vale, estoy lista. Allá vamos. Inglaterra, nuestro nuevo hogar. Ni comparación con Noruega, pero pronto podremos llamarla nuestra. Me alegraría ver cualquier tierra. Estoy deseando volver a pisar tierra firme. No hay que precipitar el desembarco. Todo cuanto veis es territorio sajón. El reino de Mercia, en guerra en su mayoría. Nos estarán observando desde los árboles con arcos y trampas preparadas. Tenemos que ser cautos. ¡Randby! ¡Parad de remar! ¡Izad velas! ¿Qué pasa? ¿Has visto algo? Todavía no, pero nos adelantaremos nosotros para comprobar si hay algún peligro. Cuando el sol roce el horizonte, seguidnos. Entendido. Que Thor bendiga vuestra incursión. ¡Nos veremos pronto! ¡Reanuda la marcha! ¡Sí! Estoy listo para lo que sea que esos duendecillos hortelanos puedan arrojarnos.